fundamental acompañarlos en esos tiempos de fortalecimiento, de crecimiento, de cultivarse, de estar allí con ustedes, creo que es muy importante. Muchas gracias, Carlos, por estar hoy aquí con nosotros en México. Muchas gracias por venir a esta escuela y de verdad muy agradecidos con tu generosidad, no solamente por esta donación extraordinaria de estos instrumentos, sino con la generosidad de tu tiempo, con la generosidad de poder platicar con todos estos jóvenes, la generosidad de enseñarnos tu música, la de tu país, la mezcla que tú lograste con la música de tu pueblo, con el vallenato, con el rock and roll, que aquí nos explicaste, que hayan tenido todos con todos tus músicos, esta enorme generosidad de compartir con nosotros. Carlos es uno de los músicos más importantes, no solo de Colombia, y no solo de América Latina. Carlos es uno de los músicos más importantes de todo el mundo y sin duda de los más exitosos. Ya no lo dijo, él no lo hizo por la fama, lo hizo porque ama lo que hace, ama la música. La música que lo conecta a uno con el amor, con los papás, con los seres queridos, para mí es la música que para mí ha sido más importante, porque me le da a mi trabajo una razón de ser muy especial. Entonces yo canté esa canción que dice: con mi nota triste vengo a decirle a tu alma lo que está sintiendo mi sincero corazón. No tengo paciencia, ya no tengo calma, mi vida está triste y sola sin tu amor. Sin ti no puedo estar, mi corazón te desespera, no lo dejes sufrir más, porque le duele y se queja, y toda la culpa la tienes tú. Si lo dejas que se muera,